Y la verdad que primero con felicidad, ¿no? De estar en este lugar, en esta posición. Y después con la responsabilidad que implica que tenemos que defender puntos en los dos. Y los dos son importantes, aunque siempre la atención la lleva el campeonato internacional. Nosotros sabemos que es muy importante el campeonato uruguayo y bueno, hemos tratado de dar pelea en los dos. Ya les tocó dar pelea justamente en la Bombonera, un partido muy especial. ¿Cómo fue dirigir, estar ahí adentro de la cancha ese partido? Un lugar mítico. Sí, para mí emocionante, para mis jugadores especial, totalmente especial y único quizás para alguno de ellos en la vida, porque pasa eso. Y está, reconfortante el hacerlo, el tratar, el dar todo, no tan bueno el resultado, ¿no? Salimos un poquito tristes por eso. ¿Es cierto que tiembla la Bombonera? Temblaba así. Sí. No lo creía yo, pero de verdad, me apoyé un poquito así en un momento en el banco y la verdad que se movía. Tenías a Sebastián Enguren, antes de empezar el campeonato, se te fue. ¿Repercute en el armado del equipo? Sí, a Nicolás Freitas también, que era titular también. Repercutió por la falta de tiempo que nos dejó para poder suplirlo y para poder trabajar con los otros muchachos. Eso sí, la verdad que no, nos golpeó duro. 3 días antes, el tiempo dedicado a ellos, al equipo y a todo lo que se había planificado, se fue y no lo pudimos recuperar, porque el tiempo no se recupera. Pero no hay excusas. Los muchachos que lo han hecho bien y yo creo que han dado todo. Y estamos dando pelea todavía en los dos frentes. ¿Hay idea de rotar el plantel si es un plantel joven? Nosotros hasta ahora lo hemos rotado en la medida del estudio de las fatigas que han demostrado cada uno, de las expulsiones, suspensiones, lesiones, eso, por eso lo hemos rotado. Tratamos de mantener, sí, una base, ¿no? La visión suya como entrenador, ¿en qué está hoy en día? Y a la hora de soñar, cuando lo veo ahora con las imágenes. Yo soy positivo y me veo o veo al equipo en lo mejor, ¿no? Esa es la perspectiva mía. La visión como entrenador hacia mí mismo, que cada día dudo más de que sepa, ¿no? Al enfrentar rivales, al ver fútbol por otros lados, al interiorizarse, me doy cuenta que hay muchísimo para aprender y que uno tiene que estar todos los días aprendiendo. Aprendiendo del jugador, de las variables que hay hoy en día en el fútbol, que son muchísimas alrededor del jugador, alrededor de este juego. Que no todo se dilucida ahí en la cancha, aunque lo más importante sí. Hay muchas cosas que no. Y bueno, aprendiendo. A veces se habla de la frialdad fuera del fútbol. Usted mostró que no es así porque optó por quedarse acá. Sí. Lo que pasa que hay una cuestión que involucra compromisos y yo tengo un compromiso adquirido con estos muchachos porque los tengo hace unos cuantos años, algunos de ellos. Estamos en una instancia única, divina, y sinceramente también hablaría, sería un mentiroso. Las ofertas nunca fueron serias y no fueron en el tiempo adecuado. Ya cuando las cosas habían empezado no podían ser ni siquiera estudiadas y yo estoy la verdad feliz. Yo acá estoy feliz. Si algo puedo decir es que estoy feliz acá en Wander.